Ahora, no dejen de ministrarse en las parashot. Esta próxima parashá según eh, la casa de Judá, sería, digamos, y, y, y él llamó, o sea, como si dijéramos, Baikra, cuando se aparecen los tres personajes a Abraham en Manre. Entonces, eh, nada más quiero decir algo. En, en el caso de, de la tienda de Abraham, ahí en, en hebreo aparece Ogel, que quiere decir ayuda, es como ayuda a los pobres, entonces ciertamente Abraham albergaba gente, daba de comer, daba de beber descanso en el desierto a aquellos que estaban necesitados del eterno, entonces Abraham enseñaba a los varones, Sara enseñaba a las mujeres, pero realmente en el hebreo original no dice tienda como tal, sino dice ojele que es más bien una casa, no dice bait como tal pero dice Ogel es una casa para ayuda. Eso es interesante. Entonces, eh, pueden ustedes escuchar esa para allá en la página gozoypaz.mx y está también en video. Ahora, recuerden, la casa de Judá no cree, al menos eh, hasta ahora, una gran parte que Yahshua, Yeshua, Yahshua sea el Mashiach. Entonces ellos dicen que uno de los malachim era Rafael. Que fue Rafael, Mijael y Gabriel los que se presentaron a saludar a Abraham, y que Rafael, como es de Rofé, de Roféinu, de sanación para nosotros, etc., eh, es el que se apareció a Abraham para que sanara de la circuncisión. Pero no, realmente fue Yahshua HaMashiach. Entonces, es muy importante que escuches las parashot en la página Gozo y Paz. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Yahshua, y así es, es el Mashiach. No hacemos negocio con la palabra, no ministro cábala, etcétera, etcétera. Entonces, sigan las parashot, los pueden seguir en orden, no hay ningún problema. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim, y voy a hacer una tefila y vamos a iniciar. Y disculpen que hace ocho días no pude venir, ya después platicaré él porque hay muchas cosas pendientes todavía. el abakadosh, una vez más, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Rue de la Quejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español. También está www.sinjatora.org en español. La página en inglés, yacoswell.net el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio, nuestra radio que se llama Sinjatora, que está en la página gozoypaz.mx y en la página sinjatora.org. Recuerden, todo el material lo pueden bajar, copiar y regalar. Todo el material es así, gratuito. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos hacia el libro de Samuel, por favor, el primer libro de Samuel. Vamos a empezar a ministrar. sobre Samuel. Ahora, antes de iniciar la lectura del libro, quiero comentar esto. El libro de Samuel, en un principio, fue solo un libro, no eran dos libros. Entonces pueden anotar, eso les va a servir. Y después se dividió. Ahora, quiero comentar esto, amados inclusive en las versiones en hebreo no en todas pero en muchas versiones en hebreo así está como un solo libro no está como dos libros no digo en todas las versiones en hebreo porque hay versiones en hebreo que está el hebreo cuadrado y está la traducción al español para nuestro caso en otras ocasiones está el hebreo cuadrado está eh, la, la fonética hebrea y está traducido al español. Pero en muchas versiones donde es puro hebreo, puro hebreo, se considera solamente un libro, Samuel. No se consideran dos libros. Ahora, eso es como punto número uno. Como punto número dos, existe la duda de quién escribió Samuel. El libro de Samuel, o los dos libros de Samuel, por así decirlo. Existe la duda. Ahora, probablemente, pero no es seguro, probablemente haya sido el mismo Samuel. Pero sería nada más en los primeros capítulos, tal vez. Tanto en el primer libro de Samuel, amado Sajín, amado Sahayot, como en el segundo libro de Samuel, aparecen tres personajes importantes. Uno, el mismo Samuel, Shmuel. Dos Shaul, el rey. Tres, Dawid, David, el rey. Son los tres personajes más importantes. Yo sé que van anotando, y eso está bien, qué bueno, te bendigo por ello, porque así aprendemos mejor. Cuando puedan, pueda yo continuar, me dicen un homén. Aleluya. Ahora, Samuel, pueden anotarlo, fue juez de Israel. Fue profeta y fue Cohen. Era Cohen. Él venía de la línea de Aarón. Entonces fue juez, fue profeta, fue Cohen. Estoy haciendo un. un eh, como una antesala, pues, para, para iniciar. Ahora, ellos, Israel más bien pidió un rey, tú lo sabes. Ellos pidieron un rey. Pues vamos a 1 Samuel, en el capítulo 8. En, en, en 1 Samuel, para nosotros vamos a considerar que hay dos libros. 1 Samuel 8, en el capítulo, perdón, capítulo 8, verso 5. ¿Lo tienen amados? Aj, ah, de Bacashá. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Habrá todos a una sola voz. Amén. Fíjense, como tienen todas las naciones. No, ellos, ellos, ellos. Estuvo muy mal lo que pidieron. Nosotros no estamos juzgando, estamos diciendo lo que dice la Torá, que el Eterno nos libre de cometer torpezas de tal magnitud. Como tienen todas las naciones. Las naciones tenían unos reyes perversos, a más no poder. Entonces, aquí los hijos de, de Samuel, lo vamos a amenizar después, no andaban bien. Bueno, eh, sin embargo, no, no fue la manera correcta. Ahora vamos a leer, por favor, el verso 20: Aj, Omen. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. A ver, todos el 20, o oh, Ahora están poniendo embajadores y representantes gay. Para que sean como las demás naciones. Estoy hablando de Israel. Es una vergüenza eso. Es lo mismo ahora que hace tres mil años. Es lo mismo. Ellos estaban están pidiendo rey, estaban pidiendo para que fueran como las naciones, que el rey fuera como de las naciones, que ellos fueran como las naciones. No, las naciones están perdidas. Nosotros queremos. Y es así que Yahshua es nuestro rey. Aleluya. Ahora, lo grave de esto, amado Sajín, Anoten, lo grave es que rechazaron a Elohim como rey. Eso es lo grave. Rechazaron a Elohim como rey. Rechazaron a Elohim como rey. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Recuerda que aquí ministramos la Torah para nosotros, la traspolamos hacia nosotros. Nos vemos nosotros en la Torah. Dice en la carta de Santiago y Jacob. Que nos veamos en el espejo perfecto. ¿Cuál es el espejo perfecto? La bendita Torah, ¿sí? Recuerden, los Juanín los se miraban en el espejo para ver si no tienen alguna impureza, etcétera, etcétera. Claro, no eran los espejos como ahora, por eso te, te recomiendo escucharlas para Shot. Entonces, no estaremos igual o no estarás tú igual. Yo sé que hay Kadoshín y Kadoshot, pero para aquel que está en pecado. Si dice que Yahshua es su rey, pero se idolatra en Facebook, perdón que sea tan repetitivo, a lo mejor ya les caigo gordo a los Kadoshim, ténganme paciencia, pero es que hay tanta rebeldía y tú podrás decir, Roe, pero ya eso, ya déle usted una vuelta a la página. No, es que si la gente no entiende eso, o si yo no, lo, yo no lo digo, el Eterno me lo podía reclamar. Entonces la gente sigue siendo su rey, no Yahshua, pero para los Kadoshim... Yahshua es nuestro rey. Bendito es él. Ahora, eso fue lo grave. Entonces rechazaron a Elohim como rey. Ahora, en sí el que se constituyera un rey ya estaba en el plan de Elohim, porque Elohim conoce todo. Entonces pueden poner así sencillito, resumido, amados, Ahim, Kadoshin, Kadoshot, eh, el que se constituyera la realeza estaba en el plan de Elohim. Porque él sabía cómo iba a ser su pueblo, iba a ser rebelde, y aún así nos amó. Bendito es Él. Vamos a Génesis, a Bereshit 17:6. Entonces ya estaba que vendrían reyes de Israel y de las naciones de Abraham, pero de Israel en primer lugar. Tienen Bereshib 17, Génesis 17, verso 6. Con gozo. Omenaj. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces está hablando que iba a haber naciones, sí. Pero en primer lugar nace, eh, vendrían reyes de Abraham. A ver, todos el 6, omén. Ahora. Vamos, por favor, a Devarín, Vamos para allá, amados Sahim. Vamos a Deuteronomio. Vamos para allá. Ya se está acercando el tiempo, amados. Hay mucha apostasía. No vayas a apostatar. Mantente en santidad. No dejes de orar. No dejes de ayunar. No veas televisión mundana. No escuches música mundana. Dile no a lo mundano. Mantente, amado, porque ya viene el desencadenamiento de todas las cosas. De Deuteronomio diecisiete. Del verso 14 al verso 20. Cuando lo tengan, me dicen un homén gozosos. Amen. Aleluya, homenaj. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí. Ahí está, ya. Ahí está, ya. ¿Te das cuenta? Ahí está, ya profetizado, y todavía ni siquiera entraban en la tierra prometida. Subrayen este verso, por favor, el 14. Ahora, vuélvelo a leer a Gerard, bueno, que ya. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Tolojim te da, y tomes posesión de ella y la vites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¡Qué tremendo, sigue. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh Tulojim me escogiere. De entre tus ajín pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu aj. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y sin embargo volvieron a Egipto, en el caso de Salomón. No estoy criticando a nadie, ¿no? el Eterno me libre de eso. Tú y yo ya estudiamos las dos casas de Israel, ¿recordamos? Sigue. Ni tomará para sí muchas mujeres. Ahí está. Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahí está. Sigue. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa Torah, del original que está al cuidado de los cuánim Levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su ajín ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin, de a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora voy a traspolarlo porque nosotros creemos en el Mashiach, quien es Yahshua. ¿De acuerdo? Yahshua nos hizo Juanín, profetas y reyes o no, Apocalipsis 1.6 ahora, si nos hizo reyes entonces fíjense muy bien eso va a suceder en el milenio, el eterno nos está dando ya la promesa desde ahora uno, no debemos devolver a Egipto, o sea no debemos devolver al pecado, esa es la lección para nosotros, dos en el caso de los varones, una sola mujer porque están, están surgiendo rabinos que dicen, no, sí, según la Torah sí se pueden tener dos, tres mujeres, eso no. Después voy a hablar sobre la poligamia y qué dice la Torah. Tres. Dice que iba a leer la Torah todo el tiempo para que su corazón, cuatro, no se desviara ni a derecha ni a izquierda. Entonces, si tú dices que eres mesiánico, entonces toma todo así. Te toca todo la responsabilidad y la bendición, las promesas y la bendición, pero también los castigos si no cumplimos. Entonces, a ese rey le tocaba leer la Torá, lo leímos acá, ¿verdad? Que no se desviara ni a diestra ni a siniestra, que no volviera a Egipto, que no acumulara caballos ni mujeres, etc. Y, que, y que, que guardara la Torá, bueno, eso nos toca a nosotros, ¿de acuerdo? Sí, aleluya, aleluya. Ahora, Anoten esto, amados, por favor, les va a servir. Al ungir a Dawid, David, Samuel, Shmuel, pudo ver el inicio de la dinastía real. No vio tanto eso en Shaul, sino al ungir a David, a Dawid, Samuel pudo ver el inicio de la dinastía real. Y pueden poner punto y coma, por favor. Que Elohim, Yahweh, había prometido como plan mes, mesiánico y redentor, o sea, de salvación. No así en, en Samuel, en Shaul, perdón. Entonces, al ungir a David, Samuel, él supo distinguir el inicio de la dinastía real que Yahweh nuestro Elohim, había prometido para, para el plan mesiánico, o sea, el reino mesiánico y para la salvación de la humanidad. En el caso, primer lugar, de Israel. Vamos, por favor, a Vereshiv, por favor, vamos a Yamadosahim, Génesis 49. No desmayes, no estés triste, fuera la depresión. Adelante, aleluya. Veresi 49, verso 10. Entonces vamos a entender este libro bien, ¿de acuerdo? A, a, vamos a profundizar. Por favor, eh, a 49, 10, amén. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A ver todos, amén. Shaul, ¿de qué tribu era? De Benjamín, de Benjamín. Entonces, lógico que un profeta como Samuel distinguió que ese rey era pasajero, que no estaba en el plan de Elohim, porque Samuel era un Cohen y era un experto en la Torah. Entonces, él sabía que al ungir a David se iniciaba realmente la dinastía real, por así decirlo, en el plan de nuestro Elohim Yahweh. No así cuando ungió a Saúl, ¿De acuerdo? Sí. ¿De que es, es que elohim es un Elohim de orden. Elohim es un Elohim de orden. Entonces, al haber recibido la orden para abundancia, Samuel de ungir a Saúl, Saúl no le dijo nada a Yahweh de decir, oye, oye Abacados, te equivocaste. No, él tenía que obedecer, porque había un plan, lo vamos a entender mejor al estudiar. Eh, eh, mínimo el primer libro de Samuel. Ahora vamos a por favor al libro de Números. Vamos para allá a Números, a mitad en el desierto. Pueden escuchar todo el libro o verlo en video en el canal de YouTube Shalom 132 o en la página gozoypaz.mx. Voy recordando porque hay muchos nuevecitos: Números 24, verso 17. Recuerda, todo esto ya está ministrado, bébete la Torah, estudia Torah, come Torah, respira Torah, aleluya. Números 24, verso 17, Aj. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Aleluya, ahora. Bueno, después vamos a hablar sobre las estrellas porque estamos preparando un tema bien interesante sobre las estrellas y no es astrología, es astronomía, pero basado a la bendita Torá. En el caso de la unción, a ver, de David. Anótenlo, por favor. Fue el paso de la anarquía en la época de los jueces a la monarquía, en el caso de Shaúl, y a la monarquía prometida, según la Torah de Yahweh. Entonces fue el paso, había una anarquía, ¿te acuerdas que cada quien hacía lo que quería? Anótenlo, 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 me espero tantito. Entonces fue, fue el paso de la anarquía de la época de los jueces. Que está pendiente ese libro. A la monarquía. Pero Shaul era pasajero y después vendría Dawid, David. Si ¿Sí recuerdan que en Jueces dice que cada quien hacía lo que se le antojaba. Vamos para allá para que lo vean los nuevecitos. Vamos para allá, vamos para allá. Bendito es el abacados. Es que, es que todo está en un plan perfecto, perfecto. Entonces. A ver, te sabes, el, 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 esta Biblia es nuevecita, entonces no se deja manejar tan fácil. Es que estoy estrenando varias. Entonces, vamos, permítame tantito, porque pierde uno por, por estrenar Biblia, pierde uno luego la secuencia. Uh -huh. Vamos a jueces en el capítulo 21, en el verso 25. Vamos para allá. Jueces 21-25, cuando lo tengan, me dicen amén y nos gozamos todos. Da gracias al Eterno porque estás vivo. Da gracias al Eterno porque comiste. A lo mejor comiste tortillas y frijoles y chile verde, pero comiste. Aleluya. Seamos agradecidos. Goza la vida. Amén. ¿Cómo dice Aj? En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, todos, amén. Entonces, si no hay alguien que lleve un orden, o sea, un Roé, un Shaliag, un Moré, etcétera, alguien, no, el pueblo se, de, se desenfrena, eso dice la bendita Tanaj. Ahora, anoten esto, por favor. Los libros de Samuel van desde el siglo XII hasta el siglo X, antes de Yahshua HaMashiach. Del siglo XII hasta el siglo X, antes de Yeshua Mashiach. Ahora, estos libros hablan de la soberanía de Elohim. Anótenlo porque después lo vamos a comprender mejor. Bendito es el abacados. Bueno, vamos por favor a Segunda de Samuel, capítulo 7. En 2 Samuel, no en, no en primero, sino en 2 Samuel 7, verso 12 al 16. Entonces, aquí está hablando de una manera directa o indirecta del Mashiach Yashua. De Mashiach Yashua. Está hablando aquí del Mashiach Yashua. 2 Samuel 7, verso 12 al 16. ¿Tienen 2 Samuel? ¿Tienen? 7, 12 al 16, ah. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi compasión no se apartará de él como la parte de Saúl. Al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora vamos, por favor, al Salmo 89. Vamos para allá. Salmo 89. Salmo 89. Bendito eres, Abba Caduz. Tú eres bueno, Abba. Verso 36 y 37. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el Oshamaim. Bendito es el abacados. Ahora vamos a Isaías, vamos para allá. Isaías, y es 9, verso 7. Vamos para allá. Vamos para ahí. Anoten las citas para que después tú me ayudes a ministrar. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la shalom no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aleluya. Ahora voy a dar un esbozo del libro. Entonces vamos a anotar todos, por favor. Capítulo 1 de primera de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 1, la oración de Ana. Anótenlo así, les va a servir mejor. Oración de Ana. Capítulo 2, exaltación de Ana. Y del verso 27 de este capítulo, del verso 27 al 36, está los pecados de los Koanin. Y el rechazo a los Koanin. Después lo vamos a estudiar capítulo por capítulo. Capítulo 3. El llamamiento de Samuel. de Samuel. ¿Me dicen un amén? Capítulo 4. Captura del arca. Vamos a ver cosas muy interesantes. Número 5. Poder del arca. Capítulo 6. Regreso del arca. Capítulo 7. Restauración del arca. ¿Puedo? Capítulo 8. Elección de un rey. O más bien, póngale selección, porque primero fue seleccionado. Capítulo, capítulo 8: Selección de un rey. Y en el capítulo 9, si sí le pueden poner elección de un rey. Vamos bien. Capítulo 10: Shaul asciende al trono. Capítulo 11: Primera victoria de Shaul. Capítulo 12 Discurso de Samuel de Samuel Discurso de Samuel Vamos bien Capítulo 13 Primera reprensión para Shaul. Capítulo catorce. Jonathan en peligro. Capítulo quince. Rechazo de Shaul. Vamos bien. Capítulo dieciséis. Shaul y David o David. Ahora pueden anotar esto, amados Sahim. Del capítulo 16 al capítulo 17 es la amistad entre Shaúl y David. Capítulos 16 y 17 es la amistad entre Shaúl y David. Me dicen, o no, me. Ahora, del capítulo 18 al 26 es... Enemistad entre Shaúl y David. Del 18 al 26, capítulos. ¿Sí? Capítulo 27. David en Siklaj. Capítulo 28. Shaúl en Endor. Puedo. Capítulo 29 y 30. Regreso de David a Siclag. Capítulo 31. Vaya batalla en Gilboa. aleluya, bueno ese es el esbozo, ahora vamos a primera de Samuel bendito eres Abacaduz. cuando tengan primera de Samuel, nuestro amado Aj, nada más va a leer el verso 1 ¿de acuerdo? ¿tienen primera de Samuel ya? a ver, esperamos que todos lo tengan Comen. Hubo un varón de Ramatayn de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Ahora, Elcana, anoten, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, Primera de, de Crónicas, seis, Primera de Crónicas, seis, y en el verso, vamos al verso treinta y tres. Primera de Crónicas 6 y en el verso 33. Capítulo 6, verso 33. ¿Lo tienen? Al 38. Primera de Crónicas 6, 33, 33 al 38. Amen. Estos pues, con sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana. Ahí está. Hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Cana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de azarías hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abisaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Bueno, entonces va la ascendencia. Ahora, perdón por lo que voy a decir. Hubo alguien que comentó hace mucho tiempo, dice, es que Roy, estudiar Primera de Crónicas es como si estuviera yo estudiando un directorio telefónico. Es muy aburrido para mí. Pero si no se estudia, después no se entienden muchas cosas. De hecho, en las fiestas, en el tema de fiestas paganas, ahora que viene la Navidad Romana otra vez, yo saqué la cuenta precisamente por estudiar crónicas. Entonces, si tú gustas volver a estudiar la fiesta pagana de la Navidad para que tú le demuestres a los goyim que no deben de festejar eso. eso, es un decir. Entonces, solamente estudiando estos libros se pueden sacar cuentas así exactas. Ahora, anoten esto, les va a servir. En esos días del Cana, en los días del Cana, estamos hablando del Cana. Era usual que un hombre cuya esposa era estéril, pudiera tomar una segunda mujer para tener hijos. Vuelvo a repetir, en esos días del Cana era usual que un hombre cuya esposa era estéril pudiera tomar una segunda mujer para tener hijos. Anoten toda la frase completita, sí. Sí la anotaron, pero pónganle punto y coma o dos puntos, pero con letra grandota lo que les voy a dictar. Nunca fue aprobado esto por Elohim. Nunca fue aprobado. Así que en ningún lado encontramos que debería poder ser así. La Torá es clara y des, ya, ya ministré sobre eso, pero vamos, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver chip en el principio en Génesis, en el capítulo 16, uh -huh. 16, en el verso, del verso 1 al 3, el Eterno no aprobó eso. El eterno tuvo rajem de Abraham, pero por esa situación, mira todo lo que está ocurriendo hasta ahora. Entonces, aún así, eh, bueno, en fin, a ver. ¿Si ¿sí tienen Berechit 16, 1 al 3? Por favor, saraí mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, ahora vamos al capítulo 30, ahí mismo en Génesis. Entonces, que quede claro que el Eterno nunca probó eso. 30. El verso 3 y el verso 4. Génesis, Vereshib 30, verso 3 y 4. Por favor, ah Y ella dijo, he aquí mi sierva Vilga, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Vilga su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Ahora vamos a, a ver, déjeme buscar este esta, esta cita. Uh -huh. Bueno ahora eh, en sí en sí el eterno nunca aprobó esto entonces eh, el hecho de que, de que el cana ahorita vamos a ver haya tenido otra esposa bueno pero eso no 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 lo probaba el eterno ahora vamos otra vez a primera de Samuel vamos allá primera de Samuel en el capítulo 1 y en el verso 1. A ver. Hubo, hubo un varón de Ramatán, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. ¿Sigue? Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, que quede claro que el Eterno no aprobaba eso. Porque mucha gente que está viniendo al conocimiento de la Torá, quiere hacerlo a su manera y entonces así no es. Y dice, bueno, pero este hombre tenía dos mujeres, ¿qué de malo tiene? Y de eso vamos a hablar después en otro tema. sí Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li Ovni y Fines, Coanim de Yahweh. Ahora, Silo. Ahora, vamos por favor al libro de Josué, vamos para allá al libro de Josué. En el capítulo, en el capítulo 18, 18, y en el verso 1 y es que Josué estableció el Mishkan ahí, y entonces todavía estaba el Mishkan ahí en Silo en la época de Samuel pueden anotar eso, Miren, mejor anótenlo Josué estableció el Mishkan en Silo ¿de acuerdo? Josué estableció en el Mishkan en Silo. O sea, ahí donde dice en Primera Samuel. Sí, ahí estaban los cuanín. Vamos a Josué 18, verso 1. Vamos para allá, 18, verso 1. Aleluya. Josué 18, 1, ¿lo tienen? Toda la quejilá de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el Mishkan de reunión. Después que la tierra les fue sometida. A ver, todos a una sola voz, amén. Ahora, anoten aparte. El nombre Smuel quiere decir oído por Elohim. Oído por Elohim. EL quiere decir Elohim. Smuel, oído por Elohim, Shmuel. Israel, Smuel oído por Elohim. ¿De acuerdo? Ahora, quiero llevarlos ahorita a Levítico 27, 27, vamos para allá, Levítico 27, Baikra 27, Levítico 27, verso 1 uh -huh, al 8. ¿Lo tienen? Amén. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, los estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del Mishkan. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince ciclos y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el Cohen, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el Cohen. Bueno, ahora vamos a Números, por favor, Números treinta. Vamos a Números treinta, verso uno al 8. Vamos para allá, números 30 verso 1 al 8. Si ¿Sí tienen números 30 1 al 8. amén. Habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme todo lo que salió de su boca. Mas la mujer cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Yahweh la perdonará por cuanto su padre lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciar de sus labios cosa con que obligue su alma si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será pero si cuando su marido lo oyó le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció su, de sus labios con que le ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará Ahora por qué estamos viendo estas citas vamos otra vez a Primera de Samuel y entonces Ana lo que hizo fue un voto al Eterno. Entonces, consideren esas dos citas, aunque ya está ministrado qué significa cada cosa. En este caso, ella hizo un voto de que si el Eterno le daba un hijo, se lo consagraría. Bendito es el Abacados. Eso es muy importante. Y el Eterno toma la palabra. Entonces, vamos por favor a leer eh, el verso 1 Samuel, capítulo 1, verso 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba penitencia a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Eso es lo que crea la poligamia, celos, rencillas, enojos, etc. Eso es, el Eterno nunca ha probado la poligamia, se tengan más de... ¿De una mujer? siga. Sí, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Yahweh, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo, y mientras el cohen Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del mishkán de Yahweh. Ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces el voto nazareato sigue. Mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en Shalom, y el... Y Elí respondió y dijo... Ven Shalom... Y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho... Y ella dijo... Haye tu sierva gracia delante de tus ojos... Y se fue la mujer por su camino... Y comió y no estuvo más triste... Y levantándose de mañana... Adoraron delante de Yahweh... Y volvieron y fueron a su casa en Ramá... Y el Cana se llegó a Ana su mujer... Y Yahweh se acordó de ella... Aleluya... Aleluya... ¿Sí? Aconteció que al cumplirse el tiempo... Después de haber concebido ella... Después de haber concebido a Ana... Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía a Yahweh. Entonces, Samuel, Elohim, oye, el oji, eh, o el, oído por Elohim. Sigue. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh y se quede ahí para siempre. Aleluya. Y el Cana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla, cumpla Yahweh su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este, niño oraba y Yahweh me do... Por este niño oraba y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh. Todos los días que viva será de Yahweh y adoro allí a Yahweh. Aleluya. Ahora el capítulo 2. Entonces esto lo se entiende perfectamente bien. El capítulo 2 es el Shir de Ana, el canto de Ana. Anótenlo. El capítulo 2 es el Shir, el, el, el canto de Ana. El canto de Ana. Vamos a leer a ah, Amen. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay Cadós como Yahweh, porque, ni, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el elogio nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el elohim de todo saber es Yahweh, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz, hijo, hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir; Yahweh empobrece y él enriquece; abate y enaltece; él levanta del pobre, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahweh son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus kadoshim, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los Shamaín. Yahweh juzgará con los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahora, de este cántico, de este shir, de este canto, me llama mucho la atención todo el verso 1. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Pueden de una manera subrayar el, el, el verso 1. Del verso 3, me llama mucho la atención el, la última línea. Y a él toca el pesar las acciones. Subrayen, subrayen. Y a él toca, a Yahweh, el pesar las acciones. ¿Puedo continuar? Del verso 9, amados, amados a Verso 9, él guarda los pies de sus kadoshim. Subrayen eso. Él guarda los pies de los santos para que se entienda, para los nuevecitos de los Kadoshim. Y también me llamará la atención de este mismo verso nueve: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Subrayen, por favor. Aleluya. Bueno, dice el verso once: voy a ayudar tantito a nuestro amado aquí. el Cana, se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Yahweh delante del Cohen Eli. Los hijos de Elí eran hombres impíos, fíjate, y no tenían conocimiento de Yahweh y eran Cuanín. Y era costumbre de los Cuanín con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del Cohen mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. Asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del cohen y decía al que sacrificaba: Da carne que asar para el cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: Queme la grosura primero y después Toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel, Shmuel, ministraba en la presencia de Yahweh, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces pueden subrayar el verso 18 y el verso 19 y lo vas a leer, a 18-19, Amén. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Puedes continuar. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Ismael crecía delante de Yahweh. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. En pocas palabras, no dormían, tenían relaciones sexuales. Tremendo, ¿no? A la puerta del Mishkan, te das cuenta, era un relajamiento total. Y les dijo ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Tremendo. Ahora, ¿cuál fue el, el problema aquí? La suavidad de Eli. Hubiera agarrado un palo y darles. Pero no, no, hijos míos. Hacen mal acostarse con las prostitutas acá, con esas mujeres que traen, etcétera, en la puerta del Mishkan. No hagan eso. ¿No ven que están hablando mal de nosotros? Tremendo. A veces la relajación de los padres. Crea la muerte de los hijos. A ver, entonces el 25 otra vez y el 26. Aj. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Elohim y delante de los hombres. Aleluya. Sigue. Y vino un varón de Elohim a Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi cohen entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por tanto, Yahweh el Elohim de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras el Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Tremendo, es una maldición terrible. Ahora, por favor, amados, del verso 30 dice, mas ahora ha dicho Yahweh a mitad del verso, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran. Su raya. yo honraré a los que me honran. A ver, repite. Entonces tú estás acá, tú estás conectado allá, quisiste aprender de la bendita Tanaj, el Eterno te va a honrar. No somos buenos, la verdad. Todo lo que el Eterno nos bendice es porque Él es bueno. Bendito es su nombre. Sin embargo, Él, él ve el esfuerzo que se hace por aprender Torah, por uh, uh, aprender Torah y llevarla a la práctica. Entonces, de ahí tomé yo la frase, porque también me habían hecho esa pregunta. ¿De dónde dice usted? ¿Dónde está? Es, eh, que él honra a los que le honran. Aquí, aquí está. Aquí. Está. Entonces subrayen la sahim Sigue la lectura. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Finés. Ambos morirán en un día. Tremendo. Y yo me suscitaré un Cohen fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo. Ahora, entonces, a ver, si, si no le servimos bien al Eterno los que tenemos un ministerio, Él nos desecharía y se buscaría a otro, a otros o a otras, aquí y allá. Nadie es indispensable, solamente la vaca dos. Mejor sirvámosle bien, sirvámosle con excelencia, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, el capítulo tres es de profecía. Anótenlo, el capítulo 3. Y hay tres generaciones más aquí, en el capítulo 3. Hasta, hasta el tiempo de Aviatar, que se puso de lado de Adonías para oponerse a Salomón. Anótenlo así, después le vamos a, le van a entender. La profecía en sí se cumplió 130 años después. Fíjese, 130 años después. Y entonces viene el joven Sadoc. De hecho, el final del, del capítulo 2 está hablando ya de Sadoc. Ahora, vamos a, vamos a, a tratar de, de leer el capítulo 3, todo el capítulo 3, y, y, y ahorita les ministro. Vamos entonces a. Amén. El joven Samuel. Amén. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el Mishkán de Yahweh, donde estaba el arca de Elohim. Y antes que la lámpara de Elohim fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel. Y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, «Yo no he llamado». Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces eso es lo que debemos de hacer todos, atar demonios en el nombre de Yahshua pedirle que mudezca cualquier espíritu que no exalte su nombre, y siempre pedirle al Eterno que Él nos hable. Habla Yahweh, beba por favor, porque tu siervo o oh, tu sierva, en el caso de la Zagayot, Estamos oyendo, bendito es Él. Siga. Y vino Yahweh y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Elohim y él no los ha estorbado. Eso es muy importante, entonces, y él no los ha estorbado, o sea, no les llamaba la atención. Entonces, cuidado, papás, educa bien a tus hijos, exhórtales, no, no des manga ancha, que hagan lo que quieran. Tienen que estar bajo sujeción del Eterno y bajo sujeción tuya si son menores de edad. Siga. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lee que la iniquidad de la casa de Lee no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Eso fue una maldición terrible. O sea, ya no había ningún sacrificio, ni el de Yahshua. Nada, lógico, pues no, no vendría todavía el eterno Yahshua. Pero vamos, ya no habría nada que hacer, ya nada. Eso es lo que se llama mente reprobada en Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante. Siga. Sí, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahweh. Y Samuel, tenía, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo. Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que, me la, te ruego que no me la encubras. Así te haga Elohim y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Yahweh es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersheba, Conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Eso es muy importante. Entonces anoten, subrayen eso que Samuel era fiel profeta de Yahweh. O sea, un profeta de Yahweh, porque están surgiendo muchos profetas. Eso tú ya lo sabes, que vienes del cristianismo, pero también se da desgraciadamente en los que se dicen mesiánicos, suceden que es profeta, pero eh, eh, Van pidiendo dinero, etcétera. De esos no son profetas, más que del diablo. No hagan, no hagan caso de esos. Verso 21. Y Yahweh volvió a aparecer en Silo, porque Yahweh se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahweh. Ahora voy a ministrar algunas cosas para entender bien los demás capítulos. Los filisteos, anótenlo, tuvieron sus orígenes en Creta. en Creta y también en una parte cercana del mar Egeo. Egeo. Vamos entonces a Bereshib, capítulo 10, verso 14. Génesis 10, verso 14. Sí. Vamos a ver entonces la historia de los filisteos para poder entender hasta la, la, la cuestión actual. Orígenes en Creta y en una parte cercana que no se ha determinado cuál del mar Egeo. Génesis, Bereshib 10, 14. ¿Lo tienen? A Patrocim, a Casluim, de donde salieron los filisteos y Caftorim. Ahora vamos a Deuteronomio, vamos a de, 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 de barín vamos a para allá. Deuteronomio capítulo 2 y en el verso... 23. Vamos a ver. 2 y 23. Cuando lo tenga me dicen un main Sí, ¿eh? Y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los captoreos que salieron de Captor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Y entonces entraron los, pilistín, los filisteos. Ahora, vamos a Jeremías 47. Vamos para allá. Vamos para allá, Jeremías 47. Verso 4. Cuando tengan Jeremías 47, verso 4, me dicen un nombre. Sí, ah. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Yahweh destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Ahora vamos al libro de Amós, en el capítulo, bendito es el abacados, en el capítulo 9. Amós 9. Vamos para allá. Siempre ha habido un odio entonces, pero bueno, el Eterno tendrá rajen y rescatará a la casa de Judá allá. Amós siete, Sí, por favor. Hijo de Israel. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Yahweh. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y de Kir a los arameos? Entonces, Captor en sí, Creta, Creta. Ahora, ellos, por el retraso, eso lo mencioné hace mucho tiempo, por el retraso de los Bené Israel durante 40 años en el desierto, si hubieran llegado ellos, si hubieran obedecido al Eterno y no hubiera habido. No hubiera habido problemas, ellos hubieran llegado de inmediato, 11 días les hubiera tomado el viaje, puedes estudiarlas para Shot, pero les llevó 40 años por rebeldes y están los audios del desierto para que se entienda el por qué. Entonces se adelantaron, por así decirlo, entonces los filisteos hicieron cinco fortalezas. La primera, anótelo, Gaza, ahí está todavía. Gaza, Ascalón. Lo estoy diciendo así para que se entienda mejor. Ekron, Gat y Asdod. Gaza, Ascalón, Ekron, Gat y Asdoth. Ahora, el problema es bastante fuerte, el que existe actualmente, porque, porque no es desde. Desde la Segunda Guerra Mundial para acá, el problema, el problema es que los hijos de Israel se atrasaron por el pecado, estuvieron vagando 40 años y llegaron antes los filisteos. Pero no es su tierra porque Yahweh se la prometió a Abraham. No es su tierra. O sea que si alguien dice, bueno, es su tierra porque se adelantaron, sí, pero el Eterno, o sea, se adelantaron, pero no es su tierra. El hecho de que el Eterno haya permitido que se adelantaran, pero no es su tierra, porque se lo prometió perdón, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí es así? ¿O es de los filisteos? No. Entonces, eso es algo que no entiende la gente, porque hay gente muy inteligente que estudia todo lo que estamos estudiando y más. Y dicen, no, es que a ellos les corresponde porque ellos llegaron primero que los hijos de Israel. Sí, pero no les corresponde la tierra, no les pertenece porque no fue prometida por Elohim. Ahora, anoten esto, porque el dios de los, de los filisteos es Dagón, Dagón, que es el dios del grano, el dios pez, el dios de los filisteos, el dios del grano, de los granos, pues, del grano, el dios pez. Ahora, y si tú ves, entonces la religión católica romana es un, una mezcolanza de todo, de Babilonia, de Egipto, etcétera, etcétera, inclusive de los filisteos, porque la mitra es eso, la boca del pescado de, de, del dios Dagón, eso tú ya lo sabes, ¿verdad? Sí. Ahora, los filisteos fueron, eso sí, fueron pioneros en el uso del hierro, o sea, para las armas, lógico. Fueron pioneros en el uso del hierro. Y vamos a 1 Samuel capítulo 13. En el verso, anótelo 1 Samuel 13, verso 19 y 20. ¿Sí? ¿Omen? A ver, vamos a 1 Samuel entonces, 13, verso 19 y 20. Ajá. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz tremendo. A ver, por favor, lean el 19 y el 20 fuerte todos. Sumen. Tremendo, ¿no? Tienen que descender a los a los a los enemigos. Bueno, por cierto, vayan escuchando otra vez, yo sé que les dejo a veces mucha tarea y a veces es casi imposible que escuchen tanto audio, pero es un decir. El audio de la bestia y el no, la bestia y el sistema global. Ya empezó a despertar la bestia. Mira cómo están atropellando a nuestros amados y Yeudim. Eso dije, es que los tienen enfrente, están así ya empezó a despertar la bestia tremendo verdad bueno ahora vamos por favor bueno quiero quiero que volvamos a, a, a Samuel allá Samuel entonces cuántas fortalezas fundaron los filisteos es cómo se llaman Ahora vamos a, a, a ver el, el, el capítulo 4, en la medida de lo posible, tal vez la mitad del capítulo 4, o menos. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en fe y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, Tremendo. los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de silo el arca del pacto de Yahweh, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora aquí la cuestión es esa: la presencia de Yahweh estaba en el arca, pero el arca debían de moverla con fe. A ver, si gustas anotar eso. La presencia de Elohim estaba en el arca, pero el arca deberían de moverla con fe. Eso es algo que nosotros debemos de aprender todos los días o seguimos aprendiendo todos los días. A veces hay, me he encontrado con personas... Que piensan que por traer la Biblia, para que se entienda así, la Tanaj, la Torah, todo el tiempo cargando, tienen, tienen buena suerte o están protegidos. No, no, no es un amuleto, la Torah. Entonces el arca sí estaba la presencia del Eterno, pero era, era de llevarla para, para un lado, para el otro, pero con fe. Sigue, por favor, aj. Y envió el pueblo a Asilo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Li, Ophni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Elohim. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Sigue. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta? ¿Qué, qué voz de gran júbilo es esta? ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento. Aleluya. Entonces que el enemigo, el enemigo, Yahshua Michele le reprenda, escuche nuestros gritos de júbilo en que en santidad. Amén. Siga. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Elohim al campamento sí. y dijeron, ¡Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ah, tremendo, ¿verdad? Ellos sabían que estaba la presencia del Eterno. Bendito es él. Sigue. ¡Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Se acordaban de la historia, se acordaban de la historia. ¿Sigue? Esforzaos oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Otra vez el 9. Esforzaos oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Sigue? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel mil hombres de a pie y el arca de Elohim fue tomada y muertos los dos hijos de Li Ofni y Finés Entonces llevaron el arca pero no tenían fe y no estaban obedeciendo los cuanín prostituyéndose tomando lo que no les correspondía según la tanaj le correspondían los diezmos y todo eso según la Tanaj. Por cierto, voy a hacer un paréntesis hay mucha gente que no ha entendido sobre los diezmos, etcétera, pero pero se ríe uno de lo que piensan a veces en la cristiandad, ¿no? Apenas veía yo un artículo de un, de un porque trato de leer de todo para estar al tanto, entonces eh, un pastor cristiano decía que a él le correspondían los diezmos, que él era un levita. Pero entonces otra persona le dijo, no, dice, no, 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 dice, le correspondía, le corresponden, le correspondían a los levitas judíos. Y él respondió luego, luego con un verso, es que no es judío el que lo es exteriormente, el que es lo interior es lo que importa. Son bien abusar Romanos 2, 28, si no mal recuerdo. O sea, son muy inteligentes para manipular todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí. Llevaron el arca, gritaron de júbilo, pero los cuanini, y el pueblo estaban mal, no estaban guardados en santidad. Por eso, a veces, aunque les caiga yo pesados algunos que no se quieren consagrar, ministro fuerte, ministro fuerte, porque somos un pueblo, y lo que pueda ocurrir, nos ocurriría, nos perjudicaría a toda una quejila, no nada más a un grupo. Entonces, por eso voy a seguir ministrando fuerte, voy a seguir ministrando fuerte, y aunque le caiga mal a una familia y a otra y a otra familia, no importa. Vamos a, a, vamos a seguir ministrando que ducha. Aleluya. Entonces dice el once, y el arca de Elohim fue tomada y muertos los dos, los dos hijos de Eli, Ovni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los, filistín, de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Elohim ha sido tomada. O sea, una desgracia. Ahora, ¿estaba o no estaba la presencia de Elohim en el arca? No contesten. Sí, sí estaba la presencia de Elohim. Lo vamos a ver después, que sí estaba la presencia de Elohim. Pero el eterno no se manifiesta donde hay pecado. El eterno no se manifiesta donde hay pecado. Si ustedes si hubieran estado en Santiago, de los Juanín y el pueblo el Eterno se hubiera manifestado eh, eh, y entonces hubieran ganado la batalla sin problemas. ¿Es así? Sí, así es. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Siga. Y su nuera, la mujer de Finés que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Elohim había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Tremendo. Ahora, fíjense muy bien el nombre del niño. Sigue 21. Y llamó al niño Icabot, diciendo, traspasado es la cabot de Israel por haber sido tomada el arca de Elohim y por la muerte de su suegro y de su marido. Tremendo. Y llamó al niño Ikabod. Ahora, Ikabod significa sin gloria, para que se entienda para los nuevecitos, sin honra, sin esplendor. Perdón que hable así, pero hay muchos nuevecitos. Aleluya. Ikabod significa sin gloria. Que no es la palabra más correcta, pues, sin esplendor. Tremendo. Ikabod. Ahora quiero que vayamos, por favor, a números 10 y termino. Números 10, 30, números 10, 35. Números 10, 35. Vamos a números 10, 35. Entonces, cuando Moshe llevaba el arca, era algo impresionante porque había victoria de todo tipo. Pero vamos a ver, en números 10, 35, cuando lo tengan, me dicen un homén fuerte. ¿Ya lo anotaron en sus apuntes? A veraj. Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. A ver, todos fuerte como en batalla. omén. Y es que estamos en batalla. Todo el tiempo es una batalla. Todo el tiempo es una batalla. Vamos, por favor, a, a Josué y termino. Josué 6, 6 Aleluya. ¿Y entonces hubo victoria en Jericó o no? ¿Sí? Josué 6, 6. Cuando lo tengan, me dicen un amén. A verá. Llamando pues Joshua, hijo de Nun, a los Cuanim, les dijo: llevar el arca del pacto, y siete Cuanim, lleven Shofarot de Cuerno de Carnero delante del arca de Yahweh. Entonces recuerden, es cuerno de carnero no es de antílope, no es el grandote, es de, es, es de carnero el mandamiento, la mitzvah. Hasta aquí voy a dejar la administración. Dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, vamos a seguir con el libro de Samuel y vamos a ir profundizando a ver qué. qué qué interesante es para, para ti que te gusta la Torah, para ti que te gusta la Tanakh, que el Eterno te bendiga y te guarde, amado Ah, amada Jod, que te conectaste nos vemos, si el Eterno lo permite, en Shabbat Bonita noche Laila Top, Lehi Traot, Shalom